Muy buenos días, Dios me los bendiga. Hoy es sábado, 2 de octubre. Good morning, God bless you. Today is Saturday, October 2nd. <coughs> Disculpen. gracias Señor por un día más. We give thanks to the Lord for another day. <coughs> it's not COVID, okay? I just took some medicine, and I think <coughs> it's making my my throat a little itchy. Um. No es covid. Simplemente acabo de tomar mi medicamento y creo que me está haciendo que me pique el, la garganta. Okay. Vamos a estar leyendo en el libro de San Mateo capítulo 34. We're going to be reading in the book of Matthew chapter 34. Y el título de hoy es palabras críticas. Today, today's title is critical words. <coughs> okay. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la, porque de la abundancia del corazón habla la boca. The Word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says: You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speak from the for the mouth speaks what the heart is full of. <clears throat> Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice el devocional. Esas palabras son, son fuertes, hermanos. Those words are strong, uh, brethren. And so we're gonna see what the devotional says. Um, Generación de vibras is something that is algo que nosotros. Um, Hay algunas hermanos en Cristo que compartimos eso, ¿verdad? Por relajo, por estar molestando. Pero es cosa seria, hermanos, cuando alguien, especialmente Jesús, nos llame generación de víboras. So, uh fruit of vipers is is uh something that among some sisters, you know, we 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 share that and, you know, just to mess around, play around. But there's are those are some strong words especially if they're coming from Jesus, uh, so let's see what the devotional says, and hopefully we can learn a little bit more. Eh, vamos a ver qué es lo que dice el devocional y a ver si podemos aprender algo, algo, algo más de este de este versículo. Dice, it says Jesus had just cast a demon out of a man, yet the Pharisees criticized him. Jesús acababa de echar fuera un demonio de uno de los hombres. Pero aún así los fariseos lo criticaron. They claim he got his power from Satan. Ellos dijeron que Jesús recibió su poder de parte de Satanás. Qué ignorancia. What what ignorance. Um, their critical words came from hearts that were filled with anger, fear and jealousy. Sus palabras críticas salieron de corazones que estaban llenos de enojo, de miedo y de celos. The emotions you are harboring in your heart will eventually show in the words you speak. Las emociones que estás guardando en tu corazón eventualmente se mostrarán en lo que las palabras que dices. They will come out eventually. Y hace recalco, van a salir eventualmente. In Psalms, David asks God to search his heart and to make it clean. En Salmos David le pide a Dios que mire su corazón y que lo haga limpio. Everyone needs to ask God to do that once in a while, and I wouldn't say just once in a while, but all the time. Uh, todos necesitamos pedirle a Dios que haga eso de vez en cuando. Y yo no diría de vez en cuando, hermanos. Yo diría si, siempre, porque nosotros estamos hechos de hechos de tantas emociones, hermanos, que es una batalla constante entre el bien y el mal. ¿Verdad? Sabemos hacer el bien. Uh, incluso Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que él batallaba, ¿verdad? Él deseaba hacer el bien, pero terminaba siendo lo malo, ¿verdad? Y, y él sabía que ya no era él, sino que el pecado que está en nosotros. Uh, so, es algo con lo que constantemente tenemos que estar, ¿verdad? Pidiéndole al Señor de su ayuda para que limpie nuestro corazón, limpien nuestras mentes, nuestras bocas, hermanos, para que. no seamos como los fariseos so this is something like i said that we should pray about or ask god to cleanse our heart on a daily basis on a uh, every moment basis because it's evil fighting good you know or good and evil just kind of fighting battling within us amen um, later on in the new testament you know paul speaks about how he would do what was bad even though he didn't want to so uh, we know what is good, we know what to do, and and what is good. But this flesh is weak, you know. And and he would say, you know, uh, I realize that it's not me anymore; it's the sin that's in me. So it's the sin that is in us constantly, brothers and sisters. So this is why we constantly need to ask God to help us cleanse our heart, our mind, our mouth, that we speak and we do things that are pleasing to God, you know, and not be like the Pharisees. Um. So I I definitely think it's like I say a, a daily daily challenge for us uh to do what is right. Yo definitivamente creo que es una batalla diaria diaria hacer lo que es bueno. Amén, hermanos, así que sea fuerte, sea valiente, ese es mi consejo siempre. Um, be strong, be courageous. That is my my, my advice to you all, always. Amen. Voy a dar por terminado con Primera de Samuel 16, 7. I'm gonna finish up with First Samuel chapter sixteen verse seven. Let's see what that says. Bear with me while I find that. Un momentito mientras que encuentro esa escritura. Hoy tenemos actividad pro templo. Va a haber una venta de comida. Espero, ¿verdad? En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Que todo va a obrar para bien, hermanos. Todo va a salir adelante. Today we have a, a food sale for the church. And I hope in the Lord. And I declare in the name of Jesus that everything's going to come out okay. Let's see. 16 versículo 7. Okay. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. And the Word of God says in jesus in in first Samuel uh, chapter sixteen verse seven, but the Lord said to Samuel, Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart amen, and this is when Samuel um Was asked to go find a king. Esto es cuando uh, a Samuel se le pidió que fuera a encontrar a un rey y verdad es cuando eligen a David cuando el Señor elige a David. David era el más pequeño de sus hermanos y cuando Samuel estaba tratando de encontrar verdad a ese rey él uh, miraba a los hermanos grandes verdad musculosos todo eso verdad uh, pero el Señor no siempre ve la, la grandeza de una persona sino la humildad de la persona el corazón la sinceridad verdad eh, el, la dedicación que uno tiene para el señor um, so this is when when samuel was asked to go find a king and uh, God had selected David, you know, but before that, you know, David has a bunch of brothers, and Samuel was looking at all these brothers. There were big guys and all this good stuff. uh However, God does not look at the outward appearance, but the heart of the person, the humbleness. May you all have a blessed day. I love you in Jesus' name. Tengan un día bendecido. Los amo en el amor de Cristo. Amen.